Good evening, guys. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? Buenas Good noches. evening. ¿Cómo estamos, chicos? Gusto de saludarlos. Ya pueden empezar a encender las Bien. camaritas para ir conociendo caritas nuevas. Ajá, hay caritas bastante nuevas. So, guys, it is so amazing for me being with you, meeting you. I'm going to start talking a little bit about myself. I'm going to present myself to you, and I'm going to give a little bit of minutes so we can know each other a little bit, okay? Para que nos podamos conocer un poquitito más, chiquillos. Bien, chicos, son las 7 en punto. Por lo general, siempre doy un minuto o dos minutitos para que los compañeros terminen de unirse y de conectarse. Igualmente, los que no tienen la cámara, por favor me la enciendan, se lo voy a agradecer muchísimo. Y las personas que me comentaron que solo iban a estar de oyentes por A, B o C motivo, si me lo pueden colocar en el chat, se lo voy a agradecer también muchísimo. Así yo soy aware de las personas que pues no pueden participar. Bien, chicos, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo su día? Cuenten, ¿qué tal el trabajo? ¿Trabajo? Ay, no, que no les dé pena de hablar. Conmigo que no les dé pena de hablar, se lo juro. Ya van a ver que la van a pasar chivísimo, pero cuéntenme cómo estuvo el trabajo. How was your day at work? Si no me hablan, elijo. Si no me hablan, elijo. Un poco pesado. Pesado. ¿Y cómo están de calores en su casa? ¿O está lloviendo en su casa? Calor está haciendo. Ahorita aquí está lloviendo. ¿Dónde está Todo bien. lloviendo? Buenas Where? noches. ¿Por Texas Tepeque, Santa Ana? Oh, en Texas. Está lloviendo en Texas. Ay, ya se va a venir acá la Sí. tormenta. Well, I'm from Santa Ana too, guys, but I'm from El Trébol, so I'm not near to Texas Tepeque. However, significa que ya va a llover aquí. No puede ser. Thanks for letting me know. ¿Y dónde quién más está lloviendo? Cuéntenme. Ajá. Ay, Dios, chicos, no me van a hablar, pues. ¿Dónde quién está lloviendo? ¿Cuál es tu nombre, Miss? Oh, Vanessa. Vanessa, Vanessa. Bien, chicos. Voy a comenzar. Ok, I'm going to start right now. I know that you are from Principiante too, I guess. So I know that sometimes it's kind of difficult to understand me a little bit. Si les hablo en inglés, chicos, es porque pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero cada vez que ustedes no entiendan una palabra o algo, siéntanse libres de interrumpirme. Okay, first advice. Okay, guys, I'm going to start sharing the screen. If you can let me know when you can see the presentation. ¿Ya pueden ver la presentación? Yes? Sí. Yes. All right. So let's go ahead and start. Right? Just give me a second there. Okay, perfect. So guys, welcome back. It's so nice to see you. Welcome to Principiante 2. All right. Bien, chicos. Espérenme un segundo, chicos, para las personas que van entrando a la cámara. Lo vuelvo a repetir. Por fin tengo casi 12 personas sin cámara. Okay, thank you. All right, guys. So welcome back. I'm going to start sharing right now the presentation and general information regarding the course, relacionado al curso. Entonces voy a empezar con la presentación respecto a mí para que me conozcan y se les quite la pena un poquito. Guys, nice to meet you all. My name is Vanessa Nicole Medina Flores. Me pueden decir Vane, Vanessa, Medina, Miss, Teacher, Coach, como ustedes quieran. Solo no me van a decir Nicole, porque Nicole no me gusta. De ahí, como ustedes se sientan más cómodos, ¿ok? Acá, chicos, igual les he dejado mi phone number en my email address para que lo guarden. Igual en el grupo fui yo la que les escribí. Pero guárdenlo por cualquier cosita. Sé que hay personas que también pues, prefieren hablar por correo electrónico. So, there you go. All right, guys. Talking about my job experience. Hablando de mi experiencia laboral, chicos. Yo estuve trabajando como una intérprete médica, financiera, de seguros de todo tipo ilegal en diferentes idiomas. También estuve como una intérprete de freelancer
También pues estuve en el mundo de call center a little bit as a supervisor, as a lead agent. Estuve en customer service, retentions, and sales agent too. Y pues también ahorita estoy en el rubro pues de la enseñanza, enseñanza para niños, clases privadas personalizadas. Pero en realidad me encanta desarrollarme en el área de adultos y teenagers. No es que no me gustan los niños, pero los adultos agarran mucho más fácil a veces la broma. ¿Sí? And that's what I love. I love a lot about that. Y relacionado a mi formación académica, chicos, pues estoy estudiando licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la UDB, que es la Don Bosco. Pues tengo mis diplomados en inglés, en francés, también en italiano. Actualmente en lenguaje de señas en inglés y en español, y pues también tengo las certificaciones como nativa hablante de lo que sería el inglés. Hablándoles no tan de pues, la parte profesional, sino de la parte personal, para que se les quite un poquito la pena. Tengo 20 años, I'm from Santa Ana, actually, I'm almost turning 21. I love eating and sleeping, I love McDonald's, I love Wendy's, me encanta la comida, a mí me hacen feliz con comida. Y pues, ya vi carita de que sí, a mí también, right? So, nos vamos a llevar bien. Si les gusta comer y dormir, nos vamos a llevar bien. Estoy aprendiendo de fútbol, estoy aprendiendo de fútbol para los chicos, ¿verdad? También vamos a tener temita donde vamos a hablar de deportes, así que se van a pelear conmigo en deportes. So, it's going to be pretty good, guys. I promise to you. Bien, así que ese es un parco de mi información. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Preguntitas que quieran hacer? ¿O estamos nice? ¿Estamos bien? Pregunta lo que quieran. Estamos bien. ¿Estamos bien? Ok, sí, sí. Vamos a ir a almorzar al Burger King en Metro, Santa Ana. Of course, yeah. Yo soy feliz comiendo. Yo soy la persona más feliz comiendo, se lo juro, chicos. Yo amo comer. Yo ahora comí Burger King casualmente. Ah, un icono, delicioso. All right, guys, perfect. So, I'm going to give this information fully in Spanish because it's official information, right? Entonces, chicos, relacionados a tareas y evaluaciones, ustedes ya saben de que tienen que obtener 80% como promedio de tareas y evaluaciones para que ustedes pues tengan su diploma del curso. Las tareas se encuentran en la plataforma y siempre se les va a recomendar que trabajen después de cada clase. Teacher, ¿qué pasa si yo quiero trabajar antes de la clase en mis tareas? No hay ningún problema, ustedes son libres de hacerlo, ¿ok? Y pues ustedes lo pueden hacer como gusten. Si ustedes lo quieren trabajar antes, no hay problema, pero a más tardar el jueves, después de la clase, tiene que hacer todo lo que nos tocaría para la semana completa, ¿sí? Igualmente, todas las tareas, bueno, lo que les acabo de decir, tienen que estar antes del viernes de medianoche, porque eso se lo mandamos a InSupport. Y material de apoyo, es muy importante. Yo les voy a brindar un libro. Y también les voy a estar dando tareas y enlaces en los que vamos a estar trabajando extras de la plataforma, ¿sí? Entonces todo lo vamos a ver de manera digital y todo se lo voy a mandar por lo que sería el grupo. Acá está cómo voy a dividir las semanas. En la semana 1 vamos a ver dos secciones. En la semana 2, sección 3 y el midterm. En la semana 3, sección 4. Y en la última semana vemos sección 5 y final exam. All right, so guys, normas de convivencia, muy importantes. Botón de silencio, por favor. Yo no soy muy partidaria de que pasen callados toda la clase. De hecho, la clase casi que ustedes hablan más que yo en mis clases. Pero mientras esté dando informaciones y todo, sí le voy a pedir que tratemos de tener el micrófono apagado por la interferencia, ¿ok? So, tengan cuidado para que yo no se tenga que estar silenciando y sentir que les estoy faltando respeto con eso, ¿sí? Acá no hay lista de asistencia. Sin embargo, ya sabemos de que ustedes tienen que cumplir 90% de asistencia en este curso. Y pues acá nosotros contabilizamos si entran o no. El nombre completo tratan de ponerlo, o si ustedes me dicen, mire teacher, a mí me gusta que me digan así, está bien. O sea, pongan su nombre completo y si quieren poner en paréntesis el nickname de cómo les gusta que les digan, it's fine. La cámara encendida, muy importante. ¿Qué sucede? Las cámaras, ustedes saben los normativos que seguimos nosotros como personas de este curso. Entonces, sí les voy a pedir, porque no me gusta estar, ábranme la cámara. Si alguien no va a poder usar la cámara durante el curso porque no le funciona, por favor me lo reporte en privado y yo con todo el gusto del mundo le apoyo. Pero digamos, si yo veo una persona que no está con cámara, le voy a pedir que me participe y todo para ver que no se me están durmiendo. All right, igual con esto viene de la mano el uso de la participación activa. A mí me gusta que hablen. Hablen y hablen. So, esto es algo muy importante durante el curso conmigo.
Levantemos la mano. Yo casi siempre tengo las dos pantallas, entonces casi siempre lo voy a ver que quieran preguntar, pero levántenme la mano y si no, y si ven que no los no lo veo, interrúmpanme. Por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Y el uso de los chats, siempre también estén pendientes. Yo les voy a poner tareas por WhatsApp. Yo les voy a poner actividades aquí por Zoom. Entonces traten de asegurarse de que a todos les sirve el chat de Zoom porque vamos a trabajar también. And always try to be respectful, guys. Siempre vamos a tratar de mantener el respeto. Políticas de asistencia, 80%. Horarios establecidos, tener la cámara. Las clases duran 60 minutos, aunque a veces saben de que nos tomamos uno o dos minutitos más. Todo el avance y desarrollo se hace en base a la plataforma. Igualmente los ejercicios de la plataforma en la clase para que ustedes obtengan su diploma. So, questions, guys, preguntitas de todo lo que acabo de explicarles. ¿Preguntas? Hola. Sí, María José, dime. En mi caso, yo sí me tengo que desconectar a las 8 en punto porque casualmente estoy en otro curso de 8 a 9, entonces también necesito conectarme a tiempo. Sí, tranquila, tranquila. De hecho, vaya, miren, chicos, yo a veces inicio la clase uno o dos minutos antes. Y la finalizo igual a veces porque alguien me pregunta algo y todo. Sin embargo, yo también tengo clase después de ustedes. Entonces, va a ser bien raro cuando yo les diga, miren, a las 8:10 es mentira, porque tengo otro curso. Pero igual, o sea, mientras tú cumples tus 60 minutos, there's no issue. Es su asistencia, tranquila. And thank you for letting me know. Gracias. Karina, dime, Karina Figueroa. Sí, Miss, que sí, una pregunta. ¿Siempre va a quedar en YouTube las clases? Sí. Es que fíjese que sí. Ahorita casi no. Y me está dando problema el internet. Pero así yo mañana o más tarde voy a tratar de escuchar lo que nos explicó. Claro, claro, sí. De hecho, chicos, al salir de esta clase, yo les voy a subir todo a la plataforma. Bueno, YouTube, de hecho, a la playlist. Y yo en la noche, porque no tuve tiempo, les mando link de las clases, les mando link de la playlist y les mando otro link, que son links de diccionarios y todo que utilizan conmigo. Todos se los mando hoy en la noche y ahí mismo ya van a ver el video. El video sí lo van a estar viendo a eso de las 10:30, 11, publicado porque tengo el otro grupo, entonces tengo que trabajar con los dos, ¿sí? Pero lo van a ver todo, tranquilos. Y eso, Sonia, dime. Sí, buenas noches, teacher. Mi pregunta es, ¿al final de la clase va a pasar lista o solo por medio de screenshot? No, el listado nosotros en este curso utilizamos un sistema en el que automáticamente Zoom nos dice a qué hora entraron, a qué hora salieron y cuánto tiempo se conectaron. Entonces a nosotros todos los días se nos manda un Excel y nosotros tenemos pues el dato exacto. En minutitos nos aparecen en verde, en rojo, en amarillo. Entonces, no perdemos mucho tiempo porque ustedes solo son una hora. Entonces, la hora la tenemos que aprovechar en lugar de pasar asistencia. So, don't worry. You're welcome. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntitas? No. ¿No? ¿Vamos a tener un grupo en WhatsApp? Sí, el grupo ya está creado. A ustedes les tuvieron que haber mandado un enlace por el correo electrónico donde estaba el grupo de WhatsApp. Si no, ya les voy a poner mi número de WhatsApp acá. Me escriben si tienen problemas para reportarlo. Ya se lo voy a poner aquí en el chat otra vez. ¿Quién más me habló? Perdón. Ya no va a ser el mismo WhatsApp donde estábamos, Miss. Es el mismo en el que les escribí ahora en la tarde. Ese es el mismo grupo. Si alguien tiene problemitas o que no le cayó esa invitación, me escribe y lo solventamos. Ahí les acabo de poner en este chat mi número de teléfono y me escriben. Y me ponen, teacher, soy tal, 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 tal. ¿Ok? ¿Es un mensaje de Miss al grupo? Porque ¿cómo? Miss, como no había entrado al enlace, no me cayó el mensaje que usted puso en la tarde. Ah, ok. Pero si vas a estar en el grupo, no hay problema. Ahí vas a ver toda la información que voy a estar pasando también. Al grupo. Yes. All right, guys, perfect. Otra información, chicos, que ya son fuera de las otras normativas, por eso sigo hablando en español, pero ya voy a pasar a full English, ¿ok? Chicos, tareas. Yo sí dejo tareas extra. Yo sí, aparte de la plataforma, me gusta dejarles tareas, son tareas creativas. Yo no les voy a dejar una tarea de, miren, niños, me van a hacer este ejercicio de tal página. Eso no va a pasar, sino que he dejado tareas de, por ejemplo, créenme una pirámide alimenticia salvadoreña.
he dejado tareas de cuéntenme su sueño ideal. Hacemos juegos también en esta clase. Aparte de todo, chicos, me gusta ser muy dinámica. Ustedes lo van a ver. Van a trabajar en breakup rooms. Me van a, por ejemplo, hace poco tuve un grupo en el cual estábamos haciendo, hablando de excusas. Entonces hicimos la dinámica de que cuando los hombres invitan a salir a las mujeres y todas las excusas que se nos ocurren para decirles que no. Entonces la tarea fue, ok, ustedes los chicos van a invitarlas y les van a dar todas las soluciones posibles y la cita perfecta. Y ellas tienen que ver cómo se van a excusar usando el tema gramatical que veamos. Entonces conmigo van a hacer ese tipo de actividades, ¿sí? So that's the reason why it's very important for me for you to have the camera on and be participating a lot, ¿sí? Entonces sí les voy a estar dejando tareas, aparte de la plataforma. Yo les voy a decir, por ejemplo, la tarea es para mañana antes de la clase. La tarea es para tal fecha. Sé que algunos no pueden porque viven extremadamente ocupados en el trabajo, pero se las dejo porque créanme, esas tareas les sirven bastante. Les sirven súper, súper, súper igual. Antes de hacer el primer examen, yo les hago un examen previo para que les sirva. Y el último día, yo les hago un examen final cara a cara de todo lo que se vio. ¿Sí? Para que sepan ahí también un poquito de los lineamientos que yo utilizo en clase. Ya van a ver, chicos, no me tengan miedo, yo soy súper chill, yo estoy bichita, tengo 20 añitos, entonces conmigo se van a morir de risa. Ya van a ver, un día les voy a decir, miren, chicos, chisme de mi vida, ¿ok? So you're gonna have fun with me. All right, so guys, ya hablé mucho, así que lo voy a poner a hablar ahorita ustedes rapidito, ¿sí? So chicos, solo quiero que me digan cómo les gusta que les digan, ¿ok? Para ir memorizando nombres. No me lo voy a aprender todos hoy, va, pero me voy a ir memorizando. Entonces, ustedes me dicen, hi, teacher, me gusta que me digan tal. ¿Ok? ¿Sí? Ok, guys, perfect. So, let's start with Sonia Rosales. Hi, teacher. Lo voy a decir como yo puedo, quizás en inglés. I like Sonia. Sonia, ok, perfect, Sonia. Le voy a poner acá en el chat cómo podemos decir. Okay. Amazing, thank you, Sonia. Nice to meet you. Rina Emily. Rina. Rina, ok. Karina Figueroa. Sí. Ella creo que se desconectó porque tenía problemas con el internet, dijo. Oye, Dios. Oh, no, pero aquí está. Karina Figueroa, sí, aquí está. Ok, tranquila, Karina. Sé que tenés problemas. It's fine. Don't worry. No te preocupes. Good evening. My name is Karina Beatriz Núñez de Figueroa. No sé cómo decir me gusta. Que me acá le puse en el chat. I like to be called. I like to be called. ¿Cómo te gusta que te digan? Ok, vamos con Angélica Elizabeth. I like to be called Angélica. Angélica, ok, nice to meet you. Zulma Natividad. Hello, teacher. Hello. I am Zulma and I like to be called me Zulma. Zulma, ok, nice to meet you, Zulma. María José. Buenas noches. I like to be called Majo. Majo, ok, pretty good. I have a friend that I call her Majo, so I'm going to remember that. Good. Nice to meet you, Majo. What about Damaris Leticia García? Hi, teacher. I'm Damaris García, and I like to be called Damaris. Damaris, ok, nice to meet you, Damaris. Jessica de Olmedo. Hi, teacher. I like to be called Jessica. Jessica, okay. Nice to meet you, Jessica. Andrea Michelle, Marroquín. Hello, teacher. I am Andrea, and I like to be called Michelle. Michelle. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Thank you, Michelle. Griselda Sarai. Hi, teacher. I am Griselda Sarai, and I like to be called Griselda or Sari. Okay, Griselda, nice to meet you. I really like it. Thank you. Bueno, vamos con los chicos. A ver, vamos con Manuel Iraeta.
Hi, teacher. I am Eduardo. It's nice to meet you. Okay, you like to be called Eduardo. Yeah. Okay, Eduardo, nice to meet you. Pretty good. Let's go with Pablo Alejandro. Hi, I'm Pablo Alejandro Vázquez, and I like to be called Pablo. Pablo? Okay, nice to meet you, Pablo. Thank you. Carla Castillo. I'm Carla, and I like to be called Carly. Carly? Okay, nice to meet you, Carly. Thank you. José Luis Escobar. Hello, good evening. My name is José Luis, and I like to be called José Luis. José Luis, nice to meet you. Okay, José Luis, nice. Thank you, José Luis, nice to meet you. Lucía Mejía. Lucía. Okay, vamos entonces con Raquel Portillo. Good evening, teacher. My name is Raquel Portillo. I like to be called Raquel. Okay, Raquel, nice to meet you. Thank you. What about Michelle Abigail? Good evening, teacher. I like to be called Michi, Michelita, or Michelle. Okay, Michi. I love Michi. The name of one of my best friends, so Michi. I like it. Thank you. What about Sandy? Sandy Roxana. Hi, teacher. I like to be called Sandy. Sandy? Okay, nice to meet you, Sandy. Nice Fatima Larissa. Hi, teacher. My name is Fatima Larissa. I like to be called Larissa. Larissa? Larissa. Larissa, okay, nice to meet you, Larissa, thank you. Germán Ulises. Hi, teacher. My name is Germán Ulises. I like to be called Germán. Germán, okay, nice to meet you, Germán. Let's go with Melissa Stephanie. Hi, everyone. My name is Melissa, and I like to be called Melissa. Melissa, okay, nice to meet you. And let's finish with Erika Marilu. Good evening. My name is Erika Marilu, and I like to be called Marilu. Okay, nice to meet you, Marilu, okay? Pretty good. Okay, guys, so it has been a pleasure to meet all of you, okay? Un gusto de verdad conocerlos, chicos. Ya me voy a ir aprendiendo nombres, me voy a ir aprendiendo caritas y me voy a ir aprendiendo voces, ¿ok? So, chicos, entremos en materia entonces. And let's go over here to work on the platform. ¿Ok? Permítanme un segundo, me avisan cuando ya puedan ver la pantalla. Permítanme, chiquillos. Yo les voy a decir chiquillos, por cierto. Siempre digo chiquillos, se les digo chicos. ¿Ok? Sí, ya sé que son, algunos yo creo que son mayores que yo, pues, pero para mí son mis niños. Okay. So, guys, can you see the presentation? Yeah, the platform? ¿Ya la ven? Yes. Okay. Yes. Perfect, guys. So, during this week, since today until Thursday, we're going to be working on section 1 and 2. So, I have to do it like this, okay? ¿Cómo trabajo yo la primera semana? Hoy voy a trabajar puro vocabulario, mañana trabajo gramática, miércoles trabajo vocabulario de la sección 2 y jueves gramática. Ok, entonces van a ver que la plataforma la voy a partir. Yes, but you're going to like it, I promise to you. So we are going to start with the section number 1, which is my sister works downtown. And basically here we are going to be talking about transportation vocabulary, all right? We will have simple present statements. We're going to have regular and irregular verbs, of course. We're going to get some conversations. And we're going to be talking about a schedule in our jobs. Okay? So, guys, I want to ask you. When you're talking about transportations, cuando les hablamos de medios de transporte, ¿qué se les viene a la mente? ¿O en qué medios de transporte piensan? ¿Quién me puede decir two? Bus. ¿Cuál otro? Cars. Car, amazing. What else?
Lexi. Motorcycle, taxi. Good, guys. Amazing. So that's what we are going to be doing for today. Okay. Acá si pueden ver, tenemos algunos medios de transportation. All right. We have, well, and we have also the things and we have the verbs. So, tenemos transportation in the United States. There are the top 8 ways to get to work. Las 8 maneras top de llegar al trabajo. Y tenemos drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take a taxi or a cab. Okay, esas son las top 8 maneras en las que los estadounidenses llegan a su trabajo. Pero ahora les quiero preguntar a ustedes. How do you get to work? ¿Cómo llegan ustedes al trabajo? Bus. Bus? Who else? Bus. Bus? Bus. ¿Alguien de aquí llega en motorcycle? ¿Quién se va en moto? ¿Pablo? Ok, Pablo. ¿Quién más se va en moto? Oh, Zulma. Sometimes. Sometimes. Ok, nice. And who goes in car? ¿Quién se va en carro? Ya sea en carro propio, en ride o whatever. All right. ¿Quién se va walking? Yo a veces. A veces, yeah? Okay, ¿quién se va caminando? Walk. Walking. Sonia sometimes. Meli, Melissa too? Walking every day? Yes. Oh my gosh, tu trabajo está cerca. How many minutes? ¿Cuántos minutos? 10 minutes. Oh my gosh, imagine. Ahora, les voy a pedir, raise your hand, levántenme la mano. ¿Quién tiene su trabajo more than a 1 hour? ¿A quién le queda más de 1 hora? Raise your hand. ¿Quién le queda más de 1 hora a su trabajo? Ok, nice. Zulma, Erika, Michelle, Michi, Raquel, Reina, Angélica, Claudia. Ok, guys, amazing. So, as you can see here in El Salvador, we have different types. Right? Which is the one that you think that we use less? ¿Cuál es el que ustedes creen que utilizamos menos de todos estos que están viendo aquí? ¿Cuál es el que menos utiliza un salvadoreño? Train. Train. Subway. 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 Amazing. Here we don't have a subway, right? Acá de por sí no tenemos subway. Pero, no sé, ¿hay train aquí en El Salvador? Do we have trains? What is the difference between train es la cosa, and subway? Good question. Basically, guys, the train is literally the train that you can take it. It's like a bus, or those trains son los que, por ejemplo, los europeos utilizan para moverse de estado a estado o de país en país. Esos trains que sirven como aviones. En cambio, el subway, bueno, y el train está en todos los lugares de Estados Unidos. El subway solo lo vemos en estados como Nueva York, ¿dónde más? New Jersey, en estados que son extremadamente fríos, les caracterizo yo que son estos, y son subterráneos, por eso se llama subway, porque son subterráneos. El tren va escondido y hay muchísimas paradas. En cambio, el otro es train normal. Good question, thank you. All right, guys, so I'm going to ask you right now. Do you know the meaning of all these verbs? ¿Saben el significado de estos verbos? ¿De todos los verbos? Y si no, ¿tienen preguntas? Díganme ahorita, si no se pueden alguno. Yes. Which one, Sonia? ¿Claro? Yo creería que lo sé, pero no recuerdo. Take. Which one? Take, right. Tomar. Tomar, pero tomar de subirse o de tomar un bus. Ok. Take. Ride es manejar, puede ser ride y también puede ser como montar. En el caso ride a bike, montar una bicicleta. Es lo mismo que digan ride a horse, montar un caballo. Ok. Teacher. Entonces, y es
bueno, quizás como aquí, todo lo americanizamos, digamos, ¿verdad? Nuestro vocabulario. Entonces, dice, me van a dar ride. Y cuando, es incorrecto, entonces, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esos son los típicos, modismos. Se me dio la palabra, los gentilicios que existe allá, ¿verdad? Y que nosotros los hemos adaptado. De hecho, ride, la palabra R-I-D-E, R-I-D-E, ride, es una vuelta. Ride puede ser eso o puede ser un viaje. Entonces, me van a dar un viaje. Ya cuando lo traducimos, doesn't make sense, no hace sentido. Okay. Pero son los gentilicios que nosotros tomamos. Yes. Okay. Okay, guys, perfect. Questions with any of the verbs? ¿Preguntas con algún verbo? ¿Preguntas? Clear. Si estamos clear, me hacen así. Cuando no tenga preguntas, háganme en la camarita y ahí entiendo. Si no van a hablar. Ok. Thank you, Andrea. Oh, Michi. Sorry, Michi. Ok, nice. Ok, bien claros todos. ¿Sí? Good. Thank you. Ok, chicos. Y luego ustedes van a ver que tenemos algunas preguntas. How do you get to work? I drive to work. I take the bus to work. Literally. Son algunas frases que vienen a llevarnos a nuestro primer tema, que es el simple present statement. All right, simple present. ¿Ya habían visto el simple present antes? Les pregunto. ¿So? ¿Ideas? Sí, right? Perfect, guys. Meaning of the simple present. Okay, yo no le puedo escribir en pizarrita, así que mi consejo, agarren papel y lápiz y van a anotar. Y si no, pongan muchísima atención. Okay? Right. So, guys, basically, simple present statements are three types of statements. Son tres tipos de afirmaciones. Afirmaciones de cosas que están programadas, afirmaciones de cosas que ya están, que ya estamos seguros en nuestro presente, y acciones que pasan en un presente normal. No necesariamente en este segundo, pero sí en un presente. ¿Ok? For example, I breathe. Yo respiro. Sí, o sea, yo respiro y es algo que pasa en mi presente y es una afirmación. Other one might be, for example, what is? Oh, who can give me another example? De algo que hagamos seguido. Take a shower. I take a shower. I usually take a shower, right? Todos los días nos bañamos, creo yo. A veces no queremos, pero nos bañamos. Sí. Every day, right? So, tenemos diferentes afirmaciones. Teacher, ¿y qué pasa si lo mezclo con el verb to be? Mucho cuidadito ahorita. Ahorita el verb to be, agárrenlo y lo tiran a la basura. ¿Sí? ¿Se acuerdan del verb to be, chicos? Yes, teacher. Ok, what is the meaning of the verb to be? ¿Cuál es el meaning del verb to be? Ser o estar. No. ¿Cuál es el meaning del verb to be? Ajá, significado del verb to be. Ajá, ser o estar me dijeron, pero no es ese. Yo digo que es como el pronombre de un sujeto, por no decir el nombre, pero podemos decir yo él, ella. No, ahí están confundiéndolo con pronombres personales, me están hablando de I, you, he, she, it. No. Es como cuando le poníamos I am, you are. Ajá, pero traducido, ¿cuál es el significado? ¿Quién se acuerda? ¿No? Un complemento. No. Ok, chicos. Anótenlo, porque si se lo vuelvo a preguntar y no se acuerda, lo voy a poner a hacer plana 50 veces. Anótenlo. ¿Cuál es el meaning del verb to be? Ser, estar o parecer. Son los tres. Parecer, ¿por qué? Porque cuando yo estoy describiendo a alguien, yo digo, she is, sí, ella es así. Ella es esto, ella es aquello. Right? So, ¿cuál es el meaning del verb to be, chiquilla? Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Amazing. Good. Ya van a ver que no se le puede volver a olvidar. Cuando les pregunte, se van a librar de las planas. Ok. So, chicos, ese meaning del verb to be, we are going to leave it over there and we're not going to talk about it, all right? But here we have the simple present statements, okay? For example, I walk to school. You ride your bike to school.
He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents and they use public transportation. Tenemos estas son affirmations, positive affirmations, afirmaciones positivas. Pero luego también tenemos afirmaciones negativas. Y utilizamos do, don't y doesn't. Don't lo vamos a utilizar para primera persona y doesn't para tercera persona. Eso creo que ya lo habían visto anteriormente, ¿verdad? ¿Se recuerdan? So-so. Yes. Ok, ¿vamos bien hasta ahorita lo que les he explicado? The simple present statements? Ok. Perfect. So, I want to know right now, guys, if do you have any question regarding these verbs? ¿Tienen preguntas con estos verbos? ¿Significados o todos los comprendemos? ¿Están claros todos? ¿Todos están claros? Yes, teacher. Perfect, thank you. Thank you. Ok, guys. ¿Y cómo formamos este? ¿Cuál es la famosa fórmula que vamos a utilizar? La fórmula es... Permítanme, chicos. Ok, ¿cuál es la fórmula? No sé quién me está hablando, pero se está cortando. Perdón. No sé quién es. Ok, ¿cuál es la fórmula, chicos? Tenemos subject plus verb plus complement. Fácil. I do my homework. Easy. I eat pupusas. Fácil. I sleep 24/7. Fácil. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para este tipo de situaciones, ¿verdad? O este tipo de ejemplos. For example, you ride a bike, you do this, you do that. Luego, tenemos, bueno, acá es lo que les explicaba de do y does, que es el negativo. Do and does lo utilizamos para los pronombres. Well, do, do not for the pronouns I, you, we, and they. Y does lo utilizamos para los pronombres he, she, and it. Y son oraciones negativas, o sea, de contracción. ¿Cómo se forma? Subject plus do, don't, o doesn't. Depende de esos dos, que se va a hacer algo que vamos a llamarlo como auxiliar. ¿Ok? Lo vamos a conocer como auxiliar. Luego colocamos el verbo y luego el complement. Y nos da una oración negativa. For example, I don't live far from home. Yo no vivo lejos de mi casa. Another example. She doesn't drive to work. Ella no maneja al trabajo. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Yes? Yes. ¿Vamos comprendiéndolos? Ok, yes. Guys. ¿Tenemos preguntas con este tema? ¿Preguntas? Cuando es negativo, tenemos que usar does not. Pueden utilizar does not, si es tercera persona, do not, primera persona. Pero yo les recomiendo que lo contracten, es más corto y más rápido. Don't y doesn't, es más fácil. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Clarísimo como el agua? ¿Yes? Ok, vamos a poner en práctica como entonces. Horchata. Como la horchata. Ah, no, como la horchata no. Ay, la horchata. Ay, qué antojo. Ya me dio antojo de horchata. Y lo peor que hice algo tarde de trabajar, así que no pude ir a comprar horchata. Ok, chicos. Well, if everything is clear, ok, we are going to do an activity right now. We still have 15 minutes to do the activity. So what I'm going to do? I'm going to create breakout rooms, all right? And I'm going to give you a character. Le voy a dar un personaje. Un personaje famoso, ya sea de caricatura, les puedo dar un futbolista, les puedo dar un personaje ficticio, les puedo dar cualquier personaje. Y por lo general voy a buscar los personajes que tengan un trabajo o que se tengan que mover a algún lado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a pensar y me van a decir tres maneras en las cuales él se podría mover al trabajo y tres maneras de las que no se podría mover a su trabajo. And you're going to explain that to me. ¿Se entiende? Activity. Son tres affirmative y three negative sentences.
and with the explanation, of course. You're going to do it in breakout rooms with your team, and I'm going to give you 7 minutes so you can do the activity. Okay? ¿Estamos bien? Sí, teacher, no, teacher. Yes. Thank you. Yeah. Okay, so I'm going to create 5 groups, okay? Los van a mandar a 5 grupos. Y tienen que escoger un nombre para su equipo, un creative name, un nombre creativo y un representante que me va a explicar al final de la clase. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se comprende? Ok. No me quedo claro, perdón. ¿Cómo? A mí no me quedó claro, perdón. Ok. I'm going to say it in Spanish, ¿ok? Van a, les voy a dar un personaje famoso y ese personaje va a tener un trabajo. Entonces, ustedes me tienen que decir 3 maneras en las que ese personaje se podría mover a su trabajo y 3 maneras en las que no se podría mover. Son 3 y 3 y me van a explicar eso y tienen que ser creativas. Ojo, si no son creativas, no las agarro. ¿Yes? You have to think a lot. Ok. ¿Ok? Van a crear un creative name para su team y un representante. ¿Ok, chicos? ¿Dudas o estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? Ok, vámonos a los breakout rooms. Ahorita me meto con ustedes. Del famoso, algo así. Ahorita sí, le doy el nombre, tranquilo, yo sé que se mueren de la emoción. Ok, chicos. Yours is going to be Mickey Mouse. El de ustedes va a ser Mickey Mouse. Ok, creative, yeah. Okay. Think a lot, pensemos, 7 minutos. Mickey Mouse, está creativo. ¿Cuál es el trabajo de Mickey Mouse? Ustedes pueden ver de cómo él va a trabajar a Disney. Ustedes pueden ponerle el trabajo a Mickey Mouse que quieran. Up to you. ¿Sí? Todos ubicamos a Mickey Mouse, ¿verdad? El ratoncito. Ok, guys, trabajemos. ¿Dudas? Ok, let's go. Ok, let's go. Hello, guys. Ok, ahorita les asigno. El de ustedes va a ser SpongeBob. ¿Saben quién es SpongeBob? No. Ok. Ok, so think about it. ¿Cómo se movería Bob Esponja a cocinar en este caso las Kangaroo Burgers, right? Porque no es su trabajo. Okay? Ok. ¿Está claro? Y piensen en el nombre creativo. Thank you, guys. Thank you, okay. Superstars. Ok, superstars, of course. Yours is going to be Toretto. Toretto, oh, okay. From okay. Fast and Furious, yeah. Fast and Furious, Fast and Furious. Amazing, you know him, right? So, get ready. ¿Cómo se podría mover Toretto a su trabajo? Y ustedes le pueden cambiar. Ya sé cuál es su trabajo, pero ustedes le pueden poner otro trabajo, ¿ok? And you have to be creative. No solamente piensen en carros. Piensen que Toretto es... Si no tiene carro, ¿qué haría Toretto? Creatives, ¿ok? Correr. Correr. By motorcycle. Yeah, oh, thing, pero yo le quiero creative, si no, no se los agarro. Ok, get ready, guys, preparémonos. 5 minutos. Aquí está. Hello, guys. Oh, girls, oh, one guy, right? Ok, bien, chicos. En su caso, el suyo va a ser Harry Potter. Dios. Harry Potter, ok. Ok. Creative ones, creativos. So, get ready, chicos, prepárense. 5 minutos. Ok. Harry Potter. Okay. Yes. ¿Cuántos son aquí, chicos? Perdón. 5. ¿Cómo pueden hablar aquí? 5. 5. David, ¿puedes hablar? Sí. Okay, amazing. So, chicos, el suyo va a ser Messi, Leonel Messi. Oh, I love you, Messi. I don't like Messi. I prefer Cristiano Ronaldo, but it's fine, okay? So, prepárense, chicos. Tienen 5 minutos. No, ¿sí? Messi. Prepárense, 5 minutos, chicos. Thank you. Carpet, dice que se dice en inglés, alfombra. No, pero es que no han pasado los 7 minutos que dijo hace un momento. Gracias. Solo los vengo a supervisar, no se asusten, tranquilos. Solo vengo a ver que estén trabajando. Tienen 5 minutos. Sí.
si quisiéramos decir Mickey Mouse va volando en su alfombra mágica, sería como Mickey Mouse flies o Magic Carpet to work. Magic Carpet, oh. Yeah. Okay. Pero así sería. Mickey Mouse. Le voy a poner ahorita un traductor y un diccionario que le va a servir bastante. Okay, thank you. Es el único que yo le voy a permitir. Yeah. Yo digo que le cambiamos a tres a una oración. No, what? Ay, ya vi quiénes son los que no me van a hacer tareas. Va, mañana 50 veces. Ahí le puse su dictionary, guys, okay? That might help you. Okay. Okay, keep working. Gracias. Get ready. 4 minutos. ¿Estamos trabajando, chicos? Tenías barco, dijiste, Bart. He takes the motorcycle. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos trabajando? Yes, teacher. Amazing. Teacher, es correcto decir he drive to work by cars as utilizando el by aparte del drive. Sí, yeah, you can use it. He drives to work by wait. He drives to work using bike. A car or a bike. And also you can say, for example, me dijiste by, ¿verdad? Literally. By. Yeah. By car. Okay. Oh, bike, okay. de bicicleta. No. No. Ah, bike. To, bike. I said okay. B and why? Yeah. He goes to work by plane. Ahí se los puse en el chat. ¿Cómo sería la frase? Okay. Y acá en el chat también les voy a poner un diccionario que les va a servir como un traductor. Que es el único que yo le voy a permitir que le sirva. Thanks, teacher. You're welcome. 2 minutes, guys. Get ready. Hola. Ya mandé las positivas al chat. Solo faltan... Las negativas. Sí, las negativas. Ahí corríganme si lo hice bien, por favor. Vamos, no, María. Aquí no hay silla. ¿Vamos bien, chicos? No faltan unos. Ok, chivísimo, 2 minutos. Get ready, get ready. Elijan su nombre y su representante. Don't forget that. Entonces. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? No hemos encontrado quien no pueda asistir. Ok. Prepárense, chicos, trátenlo de la cámara, porfa, ¿sí? Por respeto también a sus compañeros. Thank you. David no puede. Y si nadie quiere, yo elijo quién participa. Okay. Fátima, Paola. Fátima, Rina, Paola, David. Sí, casi está lloviendo, casi no escucho, siempre. Ok, y si no, Karina, tú los puedes decir, tranquila. It's fine. Vamos a poner una que va a trabajar con Dumbo. O sea, aquí se trata de... Mickey Mouse. Yo no les quiero desanimar, pero es que ahí tenemos a alguien más conectado. Hola, mí. No sé por qué me tienen miedo. Toda la vida me pasa que cuando me conecto todos se quedan. No, miedo no, pero es que son muchas. Oh, are you the one? Miss, una pregunta. ¿Te quedan 5 minutos, ¿sí? Más? ¿Te puede ver el no. chat de nosotros, del grupo? Yo lo... no. Oh, yeah. Mickey doesn't take the bus to Disney? Yeah, está I can bien. See. Yeah. Está correcto. Yes. Miss, and we can say Mickey Mouse is going to Disney on Jumbo? Mickey Mouse no utilizan ING, es lo que le dije. Mickey Mouse goes to Disney. Goes. Ah, to Disney. Y ahí te voy a poner Dumbo? Los 3 puntos. Okay. Para que tú la completes. Yes. Ahí te lo puse. Okay, aquí. Thank you. Welcome. Okay, let's get back, guys. Regresemos ya. Okay.
hijo, no lo terminamos, vean. Y elijan quién va a hablar por ustedes y el nombre del equipo. Don't forget that. Ok, chicos, solo voy a esperar a que también hayan venido sus compañeros, ¿sí? Okay, guys, everybody's ready and is back. Yeah, everybody's back here. Bien, chicos, how was the activity? ¿Cómo estuvo la activity? Nice. Nice, okay. So let's discuss the activity together, okay? We still have a couple minutes. So let's start with Harry Potter's team, con el equipo de Harry Potter. ¿Quién va a hablar? Yo sé que no las terminaron algunas. No importa, chicos, ¿ok? No importa, porque después les voy a dejar una tarea, ¿sí? Yes. Pues creo que yo. Hey, let's go, José Luis. Ok. En las positivas yo puse he walks to school, he goes by car to school, he runs to school. Y en las negativas puse he doesn't go to school by plane. He doesn't go to school by bus. He doesn't ride a, no sé cómo se dice, motocicleta. Motorcycle. School. Okay. Okay. Pretty good, José Luis. José Luis, thank you. Aplaudanle, chicos. No saben si yo los quiero ver aplaudiendo la cámara. Good. Thank you. Let's go with SpongeBob team. SpongeBob, Bob Esponja. SpongeBob, ¿de Bob Esponja quién? Yo. Ok, Angélica. Las afirmativas son SpongeBob moves by foot. SpongeBob moves by and bike y motocicleta. Motorcycle, okay. Y las negativas sería does mom by boat and bike in motorcycle. No sé. Good. Okay, thank you. Clap for them. Aplausos. Aplausos. Los quiero ver aplaudiendo. Me gusta. Gracias. Okay, right now let's go with Toretto's team. Ya me acuerdo que di un Toretto, right? Correcto. Hi, teacher. Let's go, Eduardo. En affirmative form. In affirmative form. He drives to work by car. Number two, he rides a motorcycle when he goes to work. Mm-hmm. He goes, the third, he goes to work by plane. Okay, not true. And in negative form, he doesn't to work walking. He doesn't to work by train. And the last one, he doesn't to work by taxi. Okay, pretty good. Just he doesn't go to work. El verbo no se le puede olvidar. Go. Okay, amazing. Clap for them. Okay. Also, thank you. Okay, I'm still missing. Oh, I remember. Let's go with Messi's team, with Lionel Messi. ¿Quién va con el de Messi? Ajá. Sí. Ok, Karina. Una let's de go. Las oraciones en afirmativo decimos he traveled in a horse.
He traveled, travel in a skateboard, creo que se dice patineta. Skateboard. Y en las negativas. Hola, hola. Yes. Messi doesn't travel on a skateboard. He doesn't travel in a train. A train, no sé. Y he doesn't travel in a barco, pero no lo pude decir barco. In a boat, okay, boat. Nice, amazing. Thank you. Aplausos para Lionel Messi's team. Yeah, Messi. I would love to be him. Bueno, yo no quiero ser él. Yo quiero tener el trabajo de su esposa. That's my dream job. Yo quiero ser ella. Quiero ser Antonella. Yeah, actually. Okay, guys. And let's finish with Mickey Mouse team. Ajá, con Mickey Mouse, ¿quién va a hablar? Hi, Miss. Me. Hey, Carla, let's go. Hi. The affirmative. It's Mickey Mouse goes to Disney on his magic carpet. Mm-hmm. And Mickey Mouse goes to Disney on his mosquetoodle. Mickey true. Mouse goes to Disney on Dumbo. Good. And the negative one is Mickey Mouse doesn't take a bus to Disney. Mickey Mouse doesn't ride a bike to Disney. Mickey Mouse doesn't drive a car to Disney. Amazing. Class for them too. Thank you. Thank you, Carla. Okay, guys, pretty good. Thanks all of you for participating. Espero que, oh, well, I'm going to ask you, how was the activity? ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo la sintieron, chiquillos? Muchas oraciones para tan poquito tiempo. Ah, no, acostúmbrense, espérense que mañana lo voy a poner a hacer role plays. Ya que creen conversations in 5 minutes, of course. No, guys, I mean, sé que muchas veces es un poquito difícil, pues, porque estamos comenzando, pero si no practican ahorita, chicos, en el día sé que es muy difícil que lo hagan. So, tenemos que meterle aquí, ¿ok? So, espero que les haya gustado la activity. Esos son el tipo de actividades que vamos a hacer. Conmigo no van a hacer ejercicios. Conmigo lo van a practicar así. ¿Ok? Guys, okay. Homework. Tarea para mañana. Anoten. Okay. Ay, tan lindo se ven anotando mis niños. Tan lindo. Ok. Homework for tomorrow. For tomorrow, it's going to be the same thing. But you are going to pick your favorite character. Ustedes van a elegir a su personaje favorito. And we are going to do the same. 3 affirmatives and 3 negatives. ¿Cómo me van a entregar esa tarea? Ustedes van a venir y ustedes ya tienen mi WhatsApp. ¿Ok? Teacher, hola, soy tal persona del grupo de las 7 a las 8 de la noche. Acá está mi tarea. Ustedes me mandan la tarea escrita por chat o la foto. Y después me van a mandar un audio diciéndome las oraciones. ¿Eso para qué? Ya vi la cara de Damaris como, ¡ay! Oh, ya sabes. Eso es, chicos, para que ustedes practiquen el speaking y puedan escucharlos a cada uno. Entonces yo reviso tareas y cada uno le doy su feedback personal. Es con su personaje favorito. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? Sí, Rina. Sería en afirmativo y en negativo. 3 y 3. 6 en total. Okay. Yes. ¿Otra pregunta? Pero 3 en afirmativo y 3 en negativo. Sí, 6 en total. O sea, serían 3, como lo que acabamos de hacer. O sí, sea, del personaje favorito. Yes, con su personaje favorito. Quien quiera, no hay problema. Y si no me lo puedo y está guapo, manden foto. No, mentiras. Okay. Okay. O sea, okay, ¿dudas? Pues estamos bien. Alguien real, no necesariamente tiene que ser un personaje de... Tiene que ser un personaje, por ejemplo, de una película o algo así. O, por ejemplo, si digamos es alguien real que, I don't know, Donald Trump puede ser también. Alguien famoso. Personaje o alguien famoso. Whatever you want. Para Obama. Miss, dime. Siempre sería de viajar. ¿Qué viaje? Sí, de que vayan a su trabajo o a algún lugar que ustedes digan. Okay. Por ejemplo, digamos Miss, ustedes eligen a Batman. Que... ¿Cómo va Batman a su trabajo? There you go. Mira, fíjese que
No sé si me puede unir al grupo de WhatsApp porque no me aparece su número. Escríbanme, ok, es 7229-8600. Ahorita se los pongo otra vez. Igual, María José, tranquila, Majo. Si tú tienes que irte, tranquila. Yo sé que ya me dijiste. Thank you. Miss, sí, póngale en la pantalla, porfa, para poder tomar unos puntos. ¿A qué? Ahí se los puse en el chat de Teams. De aquí, perdón. Pero si no, anoten, 7229-8600, para los que no tienen el número. 7229-8600. Sí, Vanessa Medina. Ahí como ustedes. Vane, Miss Teacher, Medina, como quieran, whatever. No se preocupen. Ok, chicos, ¿dudas con la tarea o estamos bien? ¿Y con lo que vimos hoy? ¿Estamos bien? Okay. Estamos bien. ¿Les gustó la primera clase? ¿Sí? Yes. Amazing. Thank you, teacher. Yes. Okay, thank you, guys. Take care, and I'm going to send you more information, more vocab, and another links. Okay, so check the chat, please, the WhatsApp group. Guys, take care, okay. And see you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.